Estimados amigos, una vez más con ustedes, vamos a proceder a la apertura del sobre Duelo en el Mar. A la apertura del sobre Duelo en el Mar. Es curioso porque he comprado uno sobre el sobre Rusia, Ejército y Armas que tengo en otro vídeo. Y fíjense ustedes el contenido que trae: un cochecito y un señor ahí muy feo, de plástico. Con lo cual hay que tener cuidado con esto porque, como les iba diciendo, bueno, pues hay que tener cuidado con esto porque hay mucho engaño. Este sobre es un sobre difícil de encontrar y fíjense ustedes el contenido que trae. Esto no tiene nada que ver realmente con el contenido de este sobre, que es esto que está aquí, este tanque y estos soldaditos. O sea, que es que esto es un poco estafa, es estafa. Esto lo he comprado pues, en el mismo sitio de donde está el coleccionismo y bueno, y me he encontrado con esto. Sí, es cierto que el sobre viene cerrado, que la persona que lo haya adquirido la podía adquirir por eso, pero parece ser que este sobre está demasiado bien, no está bien conservado, lo han abierto, han metido esto aquí y lo han vendido como esto. Es una estafa. O bien, podemos decir que la han podido hacer por error, pero vamos, bastante error debe ser esto, ¿no? Meter ejército de Rusia, armas y ejército como esto. Bien, pues, este vídeo, no voy a abrir el sobre en el mar, va a ser para enseñaros lo que puede ser el peligro que tienen esto de comprar sobres y cosas por internet, porque a veces puede tener este problema. Si bien es cierto que es la primera vez que me sucede, ¿eh? De todos los sobres que llevo, es el único que me ha sucedido, con lo cual la estadística es muy baja al respecto. Entra dentro de unos parámetros, pero habrá que reclamárselo al que nos lo ha vendido. Un abrazo, amigos.